¿Teme ser denunciado? Bueno, esa es la responsabilidad que, digamos, uno tiene que asumir cuando es dirigente, cuando defiende los intereses de los transportistas y del pueblo. Así respondió Orlando Villanueva, presidente de la CERTUL, al regidor Pablo Penagos, quien anunció que lo demandará penalmente por difamación. El dirigente de los transportistas sostuvo que no pedirá disculpas al concejal provincial y se ratificó al decir que este era lobista y tendría intereses personales en el proyecto del nuevo sistema de recaudo electrónico. Ha exagerado sus funciones, ¿no? Se ha convertido en el promotor, en el difusor de las bondades de esta iniciativa privada, que son indicios suficientes para suponer, para creer, ¿no?, de que él podría ser la cabeza del lobby a favor de Gray y Montero. Sobre los supuestos $600,000 que se recolectó para que una empresa brasileña realice los estudios de factibilidad del proyecto en Trujillo, Villanueva negó haber manejado dichos fondos, tal y como lo habrían denunciado algunos transportistas. Cada empresa individualmente contratamos, firmamos contrato con Textran para que nos hiciera un estudio de la problemática, de la situación en que vive el transporte de Trujillo, con la finalidad de que ese estudio sirva para sustentar un proyecto de factibilidad ante el banco. También sostuvo que se oponen al proyecto de Graña y Montero, porque es demasiado caro y generaría el incremento de los pasajes.